La obra que forma parte de la exposición Dialecto lleva por título Comportamiento para un simulacro, número 14, y forma parte de la serie con el mismo título, una serie realizada entre el 2017 y el 2019. Mi trabajo siempre parte del medio fotográfico, ¿no? De la imagen, pero luego en ese proceso se vincula o bueno, se relaciona con otras disciplinas como la escultura o la instalación, ¿no? Y para reflexionar sobre esos procesos de transformación del paisaje contemporáneo, la modificación del territorio y la percepción del mismo un poco a través de la imagen. También tiene mucha importancia ese proceso de búsqueda, de deambular constante por la naturaleza, recolección de elementos. La pieza presente en la exposición está formada por unas rocas de pizarra que yo recojo de una explotación minera. Y luego, bueno, en el estudio yo intervengo esas rocas. Y bueno, creo que se aprecia muy bien lo que os comentaba, esa relación entre los materiales, la naturaleza, la fotografía, esa parte física, ¿no?, que me interesa tanto de la imagen. Y también las fotografías, ¿no?, que aparecen en las partes pulidas, son fotografías que yo intervengo un poco en el estudio, y la fotografía también representa una montaña. Son unas montañas nevadas en invierno, donde se ven esas capas que tiene la montaña, las líneas que forman las copas de los árboles, con los árboles desnudos, sin hojas. Y bueno, con esa intención, ¿no?, de sacar la fotografía, de que la fotografía se convierta en algo físico y se pueda relacionar con los propios materiales que la conforman, ¿no? Podemos ver cómo ese paisaje es el paisaje real, el imaginado y el representado, que era un poco lo que me interesaba, ¿no? Y la fotografía es algo físico que ocupa el espacio.